El Partido Socialista está muy preocupado por los presupuestos generales que el Gobierno de Mariano Rajoy ha plasmado para la provincia de Huelva. Por ello, estamos teniendo reuniones con cada uno de los colectivos de esta provincia para escuchar sus demandas y cuál es la respuesta que ellos tienen a esos presupuestos generales tan dañinos que han presentado el Partido Popular para la provincia de Huelva. Nosotros creemos que los presupuestos generales del Estado es la verdadera herramienta del compromiso que tiene un Gobierno para con los ciudadanos de una provincia. Y estamos viendo cómo en Huelva esa herramienta no ha funcionado o no hay herramienta para Huelva. Huelva se ha quedado atrás y así nos lo han puesto de manifiesto las 7 comunidades de regantes que han estado hoy sentadas aquí con nosotros. Huelva necesita unos presupuestos generales comprometidos con infraestructuras hidráulicas que hagan que Huelva despegue y no se quede atrás. En la reunión hemos visto que hay infraestructuras hidráulicas que son imprescindibles para mantener la agricultura de hoy y de cara a la agricultura del futuro. Una infraestructura importantísima y que así lo va a hacer llegar el Partido Socialista a través de enmiendas en los presupuestos generales del Estado es el desdoble del túnel de San Silvestre. Una demanda que las comunidades de regantes viene haciéndonos desde hace más de un año a todos los partidos políticos del arco parlamentario con representación en Huelva. El Partido Socialista sí lo ha escuchado y es la primera enmienda que pusimos sobre la mesa, porque es una obra imprescindible, como digo, para mantener la agricultura de hoy, pero también para el compromiso que el Gobierno de la Nación contrajo con el condado, ya que esa obra del desdoble mantendría el trasvase de los 4,99, que todavía a día de hoy no está al 100%, pero también sería la obra necesaria para llegar el agua con el trasvase de los 15 hectómetros cúbicos que tanto estamos ansiando en la provincia de Huelva y, en particular, en el condado de Huelva, algo que el Partido Popular lleva negándole después de más de 7 meses de gobierno al condado de Huelva.